Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Javier Martínez, el presidente electo de San José Chiltepec, que por cierto, hoy el Tribunal Superior, por supuesto, quien se encarga de hacer este tipo de circunstancias, de procedimientos, pues le volvió a dar pues esta ratificación en cuanto a su mandato o en cuanto a que la gente lo eligió el pasado 6 de junio. Y precisamente pues hablamos sobre ese tema, cómo fue el tema de pues el esclarecimiento que se dio por parte de Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, también mencionó que no han habido acercamientos al cabildo que preside Martín García. Mencionó también que no va a tomar ninguna represalia, tampoco va a tomar ningún tipo de actitud de venganza. Y simplemente va a permitir que las instituciones encargadas de llevar a cabo el análisis de su administración sean las mismas que pues hagan algunas penalizaciones en el caso de que existan. Y es que hay que recordar, Martín García ha sido señalado por múltiples comunidades de no dar dinero para obras prioritarias en el municipio de San José Chiltepec. Vamos a ver lo que nos mencionó Javier Martínez, quien es el presidente electo de San José Chiltepec. Esta semana que viene estaré haciendo llegar el primer oficio, ¿no? La semana que viene estaremos buscando el primer acercamiento con el presidente en turno, porque la ley así también ya nos indica, tenemos los tiempos. Y nosotros vamos a ser respetuosos, si no se presenta, vamos a hacer llegar de su segunda, así como lo marca también el reglamento. Y si en dado caso decide no entregar, igual no pasa nada, nosotros somos ya gobierno electo y hay instituciones y órganos que se encargarán en su momento de hacer el llamado, ¿no? Yo creo que agotar las instancias correspondientes, no creo que sea necesario, no quiero adelantarme. Yo quiero pensar de que en la primera visita que le haga habrá esa disponibilidad de entrega-recepción, ¿no? No creo que se llegue a tal extremo. Sabemos que bueno, uno de los principales opositores al triunfo que tuvo el pasado 6 de junio es el presidente actual, quien por cierto pues ha tenido muchos problemas sociales en el municipio de San José Chiltepec. En determinado caso que se encuentren irregularidades, ¿se pediría una auditoría para Martín García? Soy muy respetuoso del que está ahorita. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, no vamos a desgastarnos en estar buscando culpable. Hay órganos, hay instituciones que se van a dedicar a eso. Nosotros vamos a simplemente dar a conocer en qué estado vamos a recibir el municipio, ¿no?